Bien, vamos a proceder a la sesión o conferencia de clausura de este curso sobre Carlos V y la Orden de Malta. Y para ello tenemos a dos investigadoras y docentes de excepción. Tenemos a María Bonet Donato, que es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, especializada en el estudio de las órdenes militares y fundamentalmente en la Orden del Hospital, y ha dedicado fundamentalmente su labor investigadora a las relaciones sociales, económicas y de poder en Cataluña, con especial atención a la Cataluña meridional. Y también tenemos a la profesora Julia Pavón Benito, que es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Navarra. Ha sido durante 7 años directora del Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía de la Universidad de Navarra, y en actualidad es vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Y su labor investigadora es también muy amplia, pero también se ha centrado especialmente en la historia de la Orden del Hospital en el Reino de Navarra. Por lo tanto, tenemos aquí dos especialistas de la historia del hospital, una Corona de Aragón, otra Navarra, y por lo tanto eso es lo que justifica su presencia aquí, para que nos den como broche final a este curso una intervención que van a exponer conjuntamente sobre la Orden del Hospital en un mundo en cambio a fines del siglo XV y comienzos del XVI, proyección mediterránea y giros políticos. Yo quería agradecerles especialmente su presencia aquí estos días con nosotros, habida cuenta también de lo complicado que es el compatibilizar el horario ya académico y empezado el curso, sus responsabilidades docentes en sus respectivas universidades, y el hacerle cuequecito para estar aquí con nosotros, cuando queráis. Bien, buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad de lujo de estar aquí con ustedes, que hemos aprendido y disfrutado en estas sesiones tan, tan interesantes, y muchísimas gracias también a los organizadores que han tenido a bien a contar con nuestra participación. Hemos convenido, mi compañera Julia Pavón y yo, que vamos a leer la ponencia con ánimo de no entretenernos demasiado, pero por descontado luego, pues si hay alguna cuestión que ha quedado menos precisa, pues ustedes mismos nos preguntan. Bien. Bien, nuestra intervención, como se acaba de apuntar, ¿no funciona? ¿Ahora sí? Estaba bloqueado. Ahí. Muchas gracias. Bien, como se acaba de apuntar, nuestra intervención versa sobre la Orden del Hospital en un mundo en cambio, finales del siglo XV y comienzos del XVI, proyección marítima, proyección mediterránea y giros políticos. Los cambios acontecidos en el Mediterráneo Oriental desde mediados del siglo XV intensificaron las demandas de recursos financieros y humanos destinados al convento de Rodas, que en ocasiones armonizaron con las políticas de proyección mediterránea de los monarcas, como sucedió con el rey Fernando II de Aragón o el emperador Carlos V. Sin embargo, dicha movilización de recursos impactó en la propia gobernanza de los prioratos hispanos, como la Castellanía de Amposta, el Priorato de Cataluña y el Priorato de Navarra, que funcionaron en parte gracias a un modelo de administración y fiscal modernos, aunque frecuentemente limitados por la idiosincrasia y problemáticas a nivel local de su organización. Todo ello se vio agravado a tenor de las duras situaciones impuestas por los asedios y ataques continuados a Rodas, que forzaron el incremento de las exigencias desde el convento, así como un mayor despliegue diplomático e institucional. Este se desarrolló en el peculiar triángulo de la institución formado por el papado, los poderes monárquicos emergentes y los altos cargos, algunos de origen hispano. Curiosamente, dichos procesos corrieron paralelos a una división y distinción de los prioratos que anteriormente habían conformado la lengua de España.
e incluso entre encomiendas dentro de un priorato como durante la Guerra Civil Catalana. Para analizar, por tanto, los desarrollos de la Orden del Hospital en la etapa final del periodo medieval, habremos de focalizar el análisis sobre aquellos elementos que conformaron el engranaje de una institución cuya naturaleza sufrió profundas modificaciones debido a unos nuevos contextos en el escenario mediterráneo y peninsular. Hablar de San Juan durante la segunda mitad del siglo XV implicará, por tanto, abordar las cuestiones de orden financiero en primer término, ya que el lenguaje de comunicación sanjuanista dirigido desde Rodas a los prioratos hispanos como inverso tuvo un tono recurrentemente fiscal. Esta visión relacional de cuño económico y, por tanto, fundamental para definir la situación de la orden en un cuadro internacional, nos permitirá valorar en qué medida el funcionamiento de este sistema afectó a las vinculaciones e imagen e influencia del convento central con el priorato de Cataluña, la Castellanía de Amposta y el priorato de Navarra. Los recursos sanjuanistas suscitaron igualmente la atención por parte de los poderes hispanos, especialmente durante los conflictos del Trastámara Juan II, conduciendo a ejecutarse distintas acciones de control sobre la orden cuando tuvieron lugar las guerras civiles de Navarra 1451-1461 y de Cataluña 1462-1472. Procederemos así a observar, en segundo término, dentro del tablero internacional, cómo la tensión sociopolítica vivida en los prioratos occidentales incidió a nivel del gobierno local y a nivel del convento central. Este punto introducirá, dentro del problemático contexto de reclamo y gobierno de las ayudas y responsiones, unas coordenadas temporales, pues las poco más de dos décadas que transcurren entre los años 50 y comienzos de los 80 serán cardinales. La intensidad de los conflictos navarro y catalán impactaron sobre la orden y sobre la figura de sus representantes regionales, quizá con mayor virulencia en el segundo de los territorios. En última instancia, y teniendo en cuenta la complejidad diplomática franco-española y la expansión turca, se esbozarán las nuevas directrices delineadas por Fernando de Aragón y Juan y Catalina de Albret en Navarra para controlar con la mayor de las sutilezas políticas a una institución principal dentro de las estrategias marítimas del primero y de estabilidad monárquica de los segundos, si bien cabe advertir que esta última cuestión se significa como poliédrica y con un marco cronológico distinto. El primer asunto, pues, es proyección mediterránea de los prioratos hispanos occidentales, de la fiscalidad sanjuanista y la defensa de Rodas. Para entender el funcionamiento transmediterráneo de la orden, es primordial recordar la importancia que tuvo la centralidad administrativa del convento de Rodas y su maestre al frente, así como los pagos o responsiones que las encomiendas y prioratos, en nuestro caso hispanos, debían satisfacer a Rodas. El maestre de Rodas encarnaba la máxima autoridad institucional y de él dependían el patrimonio sanjuanista, los miembros de la institución y las personas sujetas a dicha jurisdicción, como se reivindicaba en muchos instrumentos emitidos desde la Cancillería de Rodas hacia prioratos y encomiendas. Sin embargo, sus decisiones respondían al consejo o consenso de los conventuales, a saber, caballeros y cargos occidentales residentes en Rodas y de otras instancias del convento de Rodas como las lenguas. Bien, aquí hemos visto en la imagen primera a Pedro de Abusón, este maestre tan importante que cierra el siglo XV. Aquí podemos verle también en una miniatura de este maravilloso libro dedicado al asedio de Rodas, justamente, rodeado de los miembros del Consejo, según se nos ha comentado anteriormente, y también otra imagen, en este caso correspondería a los dos escudos, al suyo familiar, así como el de la lengua, el de la lengua de su priorato, que estarían situados en la fachada del albergue de Francia. Y esta otra imagen sumamente ilustrativa de la importancia que tenía Rodas en esta cronología,
de la riqueza artística, monumental y de la plena identificación con los modos y formas que estaban vigentes en los ricos países occidentales, ¿no? O sea que esta arquitectura habla por sí misma de la brillantez, ¿no?, que alcanzó Rodas en este momento. Bien, este cuadro no lo voy a explicar con detalle porque entiendo que reclama de mayor dedicación, pero al menos sirva un poquito para ir recorriendo algunas de esas funciones gubernativas a nivel central y luego también a nivel prioral. Bien, hemos visto, por tanto, cuál es un poco la misión, el cargo del maestre. Vamos a hablar rápidamente sobre las otras instituciones. Además, el capítulo general, a modo de parlamento bajo medieval, reunió a destacados dignatarios de la orden, de Occidente y de Rodas, y centró su actividad en la recepción de los pagos al convento, la supervisión de las finanzas, así como sirvió para promulgar la legislación y reforzar la identidad sanjuanista. La Asamblea compartía con otros organismos de gobierno la capacidad de intervención en toda la orden. Estas reuniones, celebradas en Rodas u ocasionalmente en Roma, aumentaron en el siglo XV y sirvan de ejemplo los capítulos fechados a finales de siglo, en concreto los años 1478, 1483, 89, 93, 98 y otros más frecuentes a principios del XVI, con las convocatorias de 1501, 1504, 10, 14, etc. Pese a la importancia de las instituciones centrales de gobierno, la actividad del maestre estaba supeditada y era compartida con otros ámbitos de poder aparentemente subsidiarios. La figura del prior, o el castellán de Amposta, en el caso de Aragón y el Ebro catalán, es paradigmática de este mecanismo porque tuvo atribuciones semejantes a las del maestre, reproduciendo las fórmulas centralizadoras en el terreno regional y por encima de los poderes de los comendadores. Lo mismo ocurría, como se puede ver en este gráfico, con el capítulo provincial en relación al general, que era el centro de control fiscal y financiero. Los dos ámbitos de poder, central y prioral, funcionaban de forma paralela y alternativa, aunque hubiese una relación jerárquica entre ellos, siendo escogido el prior por el maestre y con algunas diferencias significativas. Estos engranajes quedaron especialmente afectados, como veremos, por las necesidades financieras y militares de Rodas desde la segunda mitad del XV. A partir de entonces, se observa cómo la orden fue basculando hacia Oriente, incidiendo en una mayor proyección y o dependencia de los ámbitos hispanos en relación a Rodas. En este sentido, queremos destacar el peso de las decisiones del convento de Rodas y de los capítulos generales concernientes a los prioratos occidentales hispanos, en los que se aprecia una serie de cuestiones repetidas que en buena medida afectaban a los recursos y sostenimiento de Rodas, según detallan las fuentes conservadas. En este caso, es un manuscrito, uno de los pocos que se conservan actualmente en La Valeta, relativos a la recepción de recursos, porque las fuentes que, repito, se custodian en la National Library of Malta son básicamente las bulas magistrales y algunos capítulos generales. Pero de fuentes financieras hay muy pocos. Este sería un ejemplo y es interesante porque podemos ver que aquí recoge las entradas relativas al Priorato de Cataluña, si se fijan ustedes, escrito en francés, porque es una fuente procedente de Francia y, por tanto, había también como poderes intermedios que, a su vez, centralizaban información y también recursos de Occidente destinados a Rodas. Este otro documento que vemos ahora aquí en pantalla sería otro ejemplo de estas fuentes de la National Library. En este caso, la documentación sanjuanista, que está depositada en La Valeta, y en concreto, como en este caso, los libros de registro de las bulas magistrales que se emitieron en el último cuarto del XV, así como las actas de los capítulos, insisten significativamente sobre el pago de sumas adeudadas y otros temas para la financiación de los asuntos de Rodas, según refieren la concesión de encomiendas a conventuales conforme la ancianidad, que ahora no voy a explicar, o reclamaciones de arrendamientos, etc. En este caso es simplemente una provisión de la Cámara Magistral, pero insisto, la mayor parte, o al menos una parte significativa de estos documentos, tienen mucho que ver con esta administración del patrimonio en Occidente y cómo desde el convento se tiene cuidado para que este patrimonio esté bien gobernado, ¿no?
En relación al cuidado patrimonial, la situación de arrendamiento y otras razones, como la Guerra Civil catalana, provocaron múltiples usurpaciones de los cargos de comendadores, de sus rentas, y en este contexto se promovió el regreso de algunos conventuales que estaban en Rodas para atender a sus encomiendas, como pasó, por ejemplo, con las de la Castellanía entre 1477 y 1488 y, paralelamente, con las de Navarra entre 1477 y 1504. El capítulo de 1483 solicitó al Papa Sixto IV su intervención en relación a los impagos del Tesoro y su inhibición en las concesiones de encomiendas y beneficios vacantes sanjuanistas. En el capítulo general, la defensa de los intereses de Rodas se hizo todavía más patente, como el de 1478, muy orientado a la defensa de la isla, y otros destinados a incrementar la financiación debido al recrudecimiento de los ataques otomanos, como en 1501, cuando se solicitó un subsidio extraordinario, o la petición de armamento y otros temas ligados a la Armada, como en 1510, o a las responsiones y defensa de la isla, como en 1514. Desde mediados del siglo XV, las exigencias fiscales extraordinarias aumentaron, como en el periodo trascendente de los años 50, mientras que las ordinarias se simplificaron para mejorar la capacidad recaudatoria. Así, en 1454, el maestre reclamó a Pedro Ramón Sacosta, castellán de Amposta, un impuesto extraordinario de 30.000 florines aragoneses debido al inminente peligro de los turcos. Era necesario reforzar la defensa de la isla Rodia, de otros castillos y comprar víveres. Tal medida extraordinaria fue confirmada por el mismo rey Alfonso V el Magnánimo en respuesta a la petición del castellán. El rey Alfonso consintió, y cito, traduzco, disponer de censos o cualquier otro contrato sobre los bienes y rentas de la dicha religión dentro de los reinos y tierras nuestras, es decir, en este caso en la Corona de Aragón, de modo que de una única vez se reúnan, ¿no?, esos 30.000 florines de Aragón, y esto para suplir o para provisión de las grandes necesidades y dadas las muy peligrosas condiciones que la dicha religión y convento experimentan debido a los turcos. Tales necesidades impulsaron el recurso al crédito con los mercaderes y muy significativamente los catalanes, que se concretó en la emisión de censales garantizados con bienes o rentas priorales. Y en esta es una imagen también muy, muy interesante del mismo manuscrito, en el que vemos a Pedro de Aubusson en el mercado de Rodas. Hay unas conexiones muy, muy intensas entre los mercaderes que están afincados o parcialmente afincados en la isla, la propia orden, que en principio no se encargaba de comerciar, pero que sí que se ha visto que había algunos que tenían relaciones muy estrechas con estos mercaderes, y luego todo el engranaje que se tejió a partir de esta presencia, repito, de mercaderes de Mallorca, de Italia, de Cataluña, en la misma orden. Voy a intentar explicarlo un poco, este sería un ejemplo. Como este, hay muchísimos otros. En este caso se trata de una letra de cambio que se gira a favor de estos dos mercaderes, Pedro y Francisco, bien dicho. El dinero, estos 3.583 ducados, se pagarán cuando lleguen a Barcelona por parte de los sanjuanistas catalanes o aragoneses. Es decir, era un mecanismo a través del cual los hospitalarios de Rodas podían abastecerse, estos mercaderes volvían a su lugar de origen y viajaban sin dinero, pero a su vez desde Rodas trasladaban el pago y de algún modo se aseguraban que los prioratos y encomiendas occidentales cumpliesen con sus obligaciones. Por tanto, es un mecanismo interesante y, repito, que tuvo bastante, bastante peso y bastante impacto, como veremos en este fragmento. Los años centrales del siglo XV fueron especialmente difíciles en la sede central,
que preconizaban periodos semejantes en décadas sucesivas. Se intentó hacer frente a las dificultades con más exigencias tributarias extraordinarias o el recurso al préstamo, al que me he referido, en especial de mercaderes. De este modo, la presión militar obligaba a más exigencias y préstamos, pero al mismo tiempo los prioratos hispanos debieron compensar, no sin dificultad, con pagos o réditos, los dineros que los mercaderes barceloneses habían librado en Rodas. Una carta del castellán de Amposta al maestre en 1470, conservada en este caso, tanto en Rodas como en la castellanía, muestran la situación que se vivía en Occidente y en un priorato especialmente implicado en la devolución de los préstamos. En este sentido, cabe destacar el papel que había tenido y tenía la ciudad de Barcelona en el envío de las responsiones, además de como polo financiero donde se devolvían préstamos a los mercaderes, generalmente de la propia urbe. Bien, este sería pues un comunicado que manda el castellán de Amposta a Rodas, al maestre, quejándose precisamente de esta situación. Casi que no lo voy a leer todo, pero aquí lo que está explicando es que desde Rodas se han aplicado deudas por valor de 100.000 florines a todos los prioratos hispanos, pero que en realidad solo han sido, en este caso, pagados por catalanes y aragoneses, y que encima ha habido también una petición extraordinaria, al final aquí, otros 32.000 libras que habían sido reclamadas, y añade, en un periodo de guerra, así la guerra comenzó a destruir la mayor parte del priorado de Cataluña. Es decir, no solo tienen que satisfacer todos esos débitos que se están de algún modo proyectando hacia los prioratos hispanos, pero que afectan básicamente a estos dos prioratos, sino que encima es un territorio que está devastado. Insistía en el hecho que mientras ellos pagaban a acreedores y mercaderes, los otros priores hispanos, así como el de San Gils y Portugal, no aportaban nada. Esto significa que, debido a la estrecha relación entre los mercaderes, la corona y los hospitalarios de Roda, las encomiendas catalanas y aragonesas quedaran atrapadas en las deudas que los conventuales asumían con operadores catalanes, además de otros préstamos o sumas destinadas a Rodas. Sin duda, los mercaderes catalanes pudieron reclamar sus deudas en los ámbitos más próximos, no en cambio en otros alejados como Portugal. La intensa relación que estos comerciantes afincados en Rodas adquirieron con la orden explica que en 1490 el maestre Pedro de Abusón mandase dos emisarios, receptores del tesoro, en la castellanía ante el rey Fernando, y cita el documento, rey de Castilla y Aragón, para reclamarle una deuda que había contraído con un mercader de la ciudad de Rodas, Francisco Torella, a quien refería como nuestro. Este ejemplo también me ha parecido muy interesante, es decir, el maestre reconoce como suyo un mercader de origen hispano y reclama al rey de Aragón que pague la deuda. O sea que vemos todo ese entramado de soberanías tan peculiar. Voy a pasar aquí. Recursos complementarios del aparato financiero. Además, la fiscalidad se complementó con el control directo o indirecto de las encomiendas por parte del convento de Rodas a través de sus miembros o conventuales, y la retención de estas por parte del tesoro o el maestre en las conocidas cámaras magistrales o del tesoro. Las fluctuaciones de los ingresos fiscales, unido a las necesidades sobrevenidas, reclamaron más ingresos. Los patrimonios occidentales fueron intervenidos por el maestre, el tesoro y, en definitiva, el convento, de maneras distintas. Esta situación se agravó desde el inicio de los asedios. Una buena muestra de este control magistral la representó la intervención directa del prior navarro Berenguer Sanz de Berrozpe, quien tiene su cargo entre 1491-1514, en una embajada ante Fernando el Católico hacia 1497-98. Berenguer, actuando en nombre del maestre, elevó la queja y petición del maestre en relación a la usurpación del priorato de Mesina por parte de Pedro de Acuña, pues lesionaba la autoridad magistral, los ingresos sanjuanistas y dislocaba la defensa ante el turco.
Según algunos fragmentos de la carta conservada, Pedro de Aubusson le recordaba al aragonés que, entre otras cosas, encomiendas, priorados ni beneficios ningunos de la dicha religión no puedan ser proveídos por otro la alguno que por el dicho gran maestre y religión de Rodas, aunque vacasen en corte romana, etc. Está aquí apuntada esta cita. La fiscalidad sanjuanista fue posible gracias a una organización administrativa centralizada y a la diversificación de cargos dedicados a la recepción de los impuestos. Bien, este gráfico pretende reflejar básicamente todos esos flujos de recursos, pero tampoco voy a entretenerme y aburrirles excesivamente con todo esto, que es tal vez un poco más técnico. Bien, lo que sí creo que es interesante es esta idea que se apunta aquí, de esa duplicidad. Es decir, que este es un modelo gubernativo muy elaborado, muy sofisticado, si me permiten, con una compleja estructura que se reforzó, consolidó y, en definitiva, funcionó gracias a un intenso sistema de garantías. Por tanto, yo aquí sí que quiero destacar la importancia del sistema fiscal que desarrolló la Orden de San Juan, la Orden del Hospital, aunque surgió y, de alguna manera, imitó al que se había desarrollado por parte del papado de Aviñón, yo entiendo que se alcanzó incluso unos mecanismos, si cabe, más elaborados. Insisto, no lo puedo explicar, pero es realmente un modelo muy moderno, si la expresión se puede atribuir a una organización de este género, ¿no? Bien, algunos elementos y mecanismos fundamentales de dicho sistema fueron la concepción unitaria del patrimonio. Esto es muy importante. Todo el patrimonio era uno. Es decir, que desde el convento se entendía que cualquier minúscula unidad que estuviese en ultramar, ellos llamaban ultramar a occidente, era de la orden y debía gestionarse desde el centro. Por tanto, yo creo que este es un dato muy interesante, que está ya muy alejado y no tiene nada que ver con lo que sería la idea patrimonial del cenobitismo. Esa es otra idea totalmente diferente. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión muy interesante, que convirtió a la encomienda en una entidad de pago o de provisión de rentas. Además, había un cuadro variado de funcionarios e instituciones que intervenían en la encomienda, y existió también una oligarquía de miembros de la orden que estaba al frente del priorato y en el convento de Rodas. Y a menudo estos nobles más destacados del priorato terminaban y desarrollaban parte de su actividad vital en el mismo convento de Rodas. Además, los capítulos, el general y en parte el provincial, fueron ámbitos destacados de la operatividad de la centralización, repercutiendo directamente en el prestigio de los maestres y priores, respectivamente. A nivel prioral, esto estaba en la diapositiva anterior, a nivel prioral, es elocuente la instrumentalización operada por el mencionado Berenguer Sanz de Berrozpe, quien, una vez instalado en el priorato, tras su regreso de Rodas, convocó cuatro concilios provinciales en los que aplicó una política de restitución de bienes y de prestigio de la institución y de su persona. Las peticiones de ayuda no fueron solo económicas. Los freires debían también concurrir en la defensa. En este sentido, en 1453, una petición de Rodas reclamaba ayuda militar al priorato de Navarra como consecuencia de la toma de Constantinopla, y 7 años más tarde, después, solicitaba 22 freires de la castellanía para responder al asedio turco y a la presión de los egipcios, identificando la defensa de la fe con la defensa de la orden o religión. El peligro acuciante y la angustia fueron la tónica de unas misivas que, como la segunda, pedía al comendador de Castellote que viajase a Rodas con una comitiva decente y armas suficientes. Le ordenaba obedecer, dado el peligro ocasionado por los potentísimos turcos y por el sultán de Babilonia. Se consentía, como en ocasiones anteriores, el arrendamiento de las preceptorías para sufragar los gastos.
En 1480 se hizo un llamamiento extraordinario que afectó a vasallos o súbditos de la castellanía para que fuesen a Rodas, siendo en general este tipo de permisos de ir al convento mucho más restrictivos. Las informaciones que llegaban de la isla eran de máxima dificultad y del gran poderío turco que disponía de una potente armada y maquinaria militar terrestre. Estas informaciones eran posteriormente explicadas en los capítulos provinciales que en relación al de 1480 se contó. Abro comillas, 100.000 turcos y la artillería infinita, tan grande y furiosa que en todo el mundo tal trobar non podría. Cierro comillas, y se pedía, abro comillas, debéis socorrer a esta religión madre y señora vuestra, que esto por vos continuamente hace, esperando en nuestro Señor Dios, San Juan Bautista Patrón, que con el auxilio y subvención de vosotros será en tal manera a la furia de este rabioso perro resistido, Rodas será preservada. Así, desde los centros de gobierno se fomentó una identidad transmediterránea para los sanjuanistas que convivió con otra de carácter hispano y finalmente, en este tramo final del 15, las regionales cobraron también protagonismo. La política mediterránea de la Corona de Aragón en tiempos de Alfonso el Magnánimo, centrada en el reino napolitano, reconoció en la defensa de Rodas una empresa fundamental para sus intereses y de los operadores mercantiles catalanes. Por ello, apostó fundamentalmente por la defensa de Rodas y comprometió grandes sumas para tal fin, como 62.000 florines en 1427, interviniendo también en las reclamaciones de pagos a la castellanía procedentes de Rodas. Se manifestaban las sinergias entre los intereses militares o mercantiles de la Corona de Aragón y de la Orden, que había sido un elemento estructural en la vinculación de ambos. La protección de los mercaderes catalanes y españoles aconteció luego de la mano de su sobrino, el rey Fernando II, siguiendo, en cierto modo, la política marcada desde mediados del siglo XV. Esta apuesta y vínculos con la Orden por parte de Alfonso V el Magnánimo tuvo continuidad por parte del rey Ferrante o Fernando de Aragón, quedando la posición de Fernando el Católico en estos primeros años de su reinado en un segundo plano. Yo quiero insistir en este asunto porque corrobora cuestiones que se han ido advirtiendo esta mañana, la importancia que tendrá Sicilia y como en realidad lo que prefiguró el reino de las dos Sicilias, que era el reino de Nápoles, era en un primer momento lo que intentó mantener las políticas del Magnánimo. Ya iremos viendo luego cómo esto tiene ese giro político, pero en realidad sí que quiero insistir en que Fernando II el Católico, al principio de su reinado, estaba más preocupado por el control patrimonial de los bienes que no por esa política mediterránea. Luego de la conquista, después de la conquista de Granada, esto cambiará y cambiará, yo creo que incluso se puede decir radicalmente, ¿vale? Pero creo que es importante ver este paso intermedio en que estaría este rey Ferrante. A ver, aquí tenemos a este Ferrante, del cual se ha comentado anteriormente, que era hijo bastardo de Alfonso V. Esta apuesta y vínculos con la Orden por parte de... En 1471-1472 se formó la Alianza Cristiana iniciada por el pontífice Pablo II e impulsada por Sixto IV, que reunió las fuerzas de Venecia, las de Fernando de Aragón, rey de Nápoles, y las de Rodas. La flota de la Liga atacó y devastó Esmirna, pero esta fue la única victoria y la Liga perdió entidad. Ferrante, de Nápoles, mandó unas naves en 1479 para socorrer a los hospitalarios durante el asedio turco de 1480. Estos pasos napolitanos prefiguraban una alianza en la política mediterránea entre la Orden y los reyes católicos y, posteriormente, los austrias. Recordemos que la resistencia cristiana al asedio de 1480 fue una gesta extraordinaria que alcanzó prestigio en toda Europa.
Fernando II, en este caso Fernando II el Católico, reaccionó también a la extrema situación de Rodas y consintió el envío de cereales de sus reinos en 1481 y 1483, quien expresó al maestre de Rodas su voluntad de ayudarle. Por otra parte, y dadas las acuciantes necesidades del convento, se buscó en el aislamiento, en el alineamiento con el rey el Católico, la complicidad para obtener más recursos para sostener la defensa y la marina de la isla. Así, en 1496, el maestre de la orden solicitó al prior de Cataluña, Francisco de Bosols, que pidiese al rey que le concediera permiso para recabar habituallamiento, dinero, marineros, naves en el reino de Sicilia, así como que se enviasen las naves de los súbditos que allí se encontraban. Bien, María, has puesto en una primera parte lo que es... Ya me se ha alineado. Sí, ¿cómo pasa esto? Ahí le he echado para atrás. Bueno, ha expuesto en una primera parte esa intervención, esa dirección por parte del convento central con respecto a la orden, y ahora cómo voy a acometer en esta segunda parte cómo las guerras civiles, tanto navarra como catalana, incidieron de una manera significativa en el cambio de orientación que va a tener o que van a tener los intereses propiamente de la orden en España, y más en concreto los prioratos y castellanía que hemos analizado nosotras, con respecto a esa política centralista o ese estado centralizado de Rodas. Bien, el análisis sobre la guerra civil navarra, de 1451 al 61, y la catalana, del 62 al 72, desde luego que están fuera de nuestro ámbito de estudio, pero sin duda fue un punto de inflexión en las relaciones entre la orden y la monarquía navarra y aragonesa, respectivamente, afectando por ello en los años inmediatamente posteriores que luego coincidirían con el comienzo del reinado de Juan y Catalina de Foalbret en Navarra y Fernando el Católico en Castilla-Aragón. La Guerra Civil Navarra, en concreto, empezaré por ella, alineó en dos bandos a las fuerzas nobiliarias que apoyaban los intereses de Juan II en un partido y a los de su hijo Carlos en el otro. El conflicto armado entre, clásicamente se conoce así, agramonteses y beaumonteses, se extendió durante la década anterior a la movilización catalana posterior. Amén de que el prior de la orden durante ese momento fuera Juan de Beaumont, figura activa más allá de este choque bélico y uno de los líderes de la causa del príncipe de Viana, la revuelta dio cabida a una directa intervención política sobre el hospital, que se convirtió en una más de las plataformas del bando beaumontés. El comienzo del conflicto coincidió con el regreso de Juan II al reino de Navarra, que tras liquidar una parte de sus luchas en Castilla, procedió a tomar una serie de medidas de gobierno contrarias al consentimiento de su hijo Carlos, que siempre se sintió el depositario de los derechos de su madre. Tanto el príncipe como la orden serían objeto de una sustancial confiscación de bienes por parte del rey, ya que en este último caso serían incautadas las rentas de una serie de prioratos, bueno, los veremos adelante, bueno, aquí aparecen, como en el sur, las más ricas, Melgar, Cogullo, Iracheta, al norte en concreto, Ribaforada, Fustiñana y Cabanillas, parte sustancial de las cámaras priorales de Juan. La guerra, por tanto, se abrió en numerosos frentes, afectando a la gestión propia de la Orden de San Juan. Por resumir mucho, y para no repetir todo el conflicto de la Guerra Civil, tras la liberación del príncipe y de Juan de Beaumont, prisioneros en los primeros compases del conflicto, aquel se instaló en Pamplona, desde donde reanudaría las hostilidades, nombrando al prior, a Juan de Beaumont, capitán general en el año 1454. En este contexto de conflicto, llama la atención dos de las actuaciones que llevó a cabo Juan de Beaumont nada más salir de su cautiverio, y que quizás se relacionan con ese clima de inestabilidad económica de la Guerra Civil. El 18 de enero del 54, eligió al comendador de Villafranca, Pedro de Espinal, para acudir al capítulo de Rodas, solicitando en primera instancia una rebaja de las responsiones pagadas por parte del priorato, tal y como había hecho anteriormente, nada más ser nombrado en 1433. Y poco después ordenaría a su perteneciero administrador de Cizur Menor, la encomienda más rica de Navarra, que procediera a un inventario de rentas de la encomienda. Es decir,
Se veía que de fondo había una cuestión económica muy potente en los enfrentamientos con el rey. El recrudecimiento de la guerra, con la entrada en escena del conde de Foix, aliado de Juan II, y el desheredamiento del príncipe, supuso la salida del reino de Carlos, necesitada de ayudas externas e iniciando un largo y penoso periplo por París, Roma y, en última instancia, Nápoles y Sicilia. Antes de partir, había delegado nuevamente unas funciones en manos de Juan de Beaumont, en este caso la lugartenencia del reino. Función que de una forma u otra ya ostentaba desde junio del 56. El mes de enero del 60, como es bien conocido, padre e hijo, Carlos, Juan, suscribieron la paz en la llamada Concordia de Barcelona. El acuerdo contemplaba muchos temas, pero nos interesa en concreto la cláusula que ordenaba la devolución de las propiedades y beneficios eclesiásticos a los seguidores del príncipe, pues afectaron directamente a los bienes secuestrados del hospital. El 26 de abril de 60, el rey, de acuerdo con lo estipulado en la Concordia, ordenó la entrega a Juan de Beaumont de todos los bienes de la orden, así como de su patrimonio privado. No obstante, como al monarca le habían llegado noticias de que el prior se había apropiado ilegalmente de pertenencias y rentas de la orden, mandó que en el plazo de 30 días diera pruebas documentales de los derechos que estaba reclamando. En diciembre de ese mismo año, se volvió a reanudar la lucha entre ambos contendientes, nuevamente entre padre e hijo, y el príncipe murió en septiembre del 61. Así, el prior y el rey mantuvieron posteriormente ese tenso clima de hostilidades con ese cuadro de fondo económico que trajo consigo una nueva confiscación de los bienes personales y priorales de Juan de Beaumont, restituidos ya el año 64, año en el que finalmente acabaría abrazando la causa del rey. No obstante, la tensión y tendencia de intervención y usurpación sobre los bienes de la orden, sus encomiendas y rentas, se mantuvo con posterioridad a la muerte de dicho prior, de Juan de Beaumont, el año 1487. Quizá como rescoldo de las pugnas banderizas del conflicto monárquico y en la que tomaron la iniciativa miembros de linajes alineados con la causa agramontesa, como por ejemplo Felipe de Chauz, Jacobo de Medrano o Juan López de Ulate. De entre todos ellos resalta el caso de Jacobo, ya que el prior de Navarra, el entonces Berenguer Sanz de Berrozpe, recibiría ayuda militar de los Reyes Católicos, curiosa noticia, para recuperar las encomiendas afectadas, en concreto sus cámaras priorales. Aquí, a ver. Hasta que se entra. A ver. Bien. Bien. Vale. Cuando se inició el conflicto catalán, esta es la de. Esta es la anterior, a ver, esta es la Navarra, sí, bien. Cuando se inició el conflicto catalán, una proporción destacada de los comendadores estaba en Rodas, ya que habían marchado en mayo del 62, poco antes de iniciarse esta guerra, este conflicto, con el maestres Acosta en las naves. Su ausencia se justificaba por la complicada situación en Rodas o por la celebración de capítulos generales en la isla en el 62 o en Roma en el 66. Aunque otros factores explican el absentismo de los preceptores en sus encomiendas, como la no concurrencia de los comendadores a la llamada del rey Juan II y el desorden que reinó en muchas encomiendas catalanas. Las encomiendas del Valle del Ebro, pertenecientes a la Castellanía de Amposta, estuvieron bajo el influjo y la dirección de la ciudad de Tortosa, que era antirrealista, y a menudo predominaron los gobernantes locales en vez de los hospitalarios. Por otra parte, Juan de Beaumont, prior de Navarra y en calidad de lugarteniente del rey de Castilla, llegó a Tortosa con tropas navarras y castellanas en el 62, aunque luego quedó bajo el reinado de Pedro de Portugal, y los poderes locales tuvieron que compartir, por un periodo de tiempo breve, el poder con estos. En definitiva, una buena parte de los hospitalarios habían fallado a la causa realista y el rey Juan II, a partir del año 1466, se convertiría en el árbitro absoluto de las posesiones hospitalarias catalanas, a excepción de unas pocas encomiendas, un poco o un tanto lo que ocurre en Navarra a otro nivel. No era una confiscación, como en nuestro caso, ¿no? El caso navarro, en tanto que confió la gestión a otros, pues quería cobrar las rentas antes que restituirlas a los hospitalarios de su confianza. No obstante, el compromiso tardó 30 años en producirse tras largas negociaciones en el bando realista. Caso del prior, y esto mereció el castigo por parte del rey Juan II.
El rey católico tuvo que mediar para la restitución de alguna encomienda hospitalaria, como el caso de Ulldecona, el año 1486. Ay, esto, ¿lo estoy pasando para atrás, no? Ay, es que no sé. Aquí, ¿ves? Ah, a ver, se me ha ido para atrás. ¿A ti? ¿Cómo pasa aquí? ¿Ves? Quería, yo decía yo que no me salían. Estas eran las encomiendas. A ver. Esta, ojo, ¿por qué sale esto? Sí. Perdón, ¿eh? Nada, un minuto. No. Sí, pero anterior la de las... No, espérate, esta no había salido antes. Ay, Dios del amor, Jesús. Bueno, nada. No pasa nada. El rey católico... Bueno, además, este conflicto incidió en la misma orden, si no, me las pasas tú, vale. En tanto que hubo diferentes posicionamientos por parte de sus miembros en Cataluña. En este sentido, Bernat Ur de Rocabertí fue un claro defensor de la causa realista y activo militante a favor de Juan II, pero muchos otros dignatarios no respondieron, otros incumplieron e incluso algunos fueron rebeldes. El conflicto incidió asimismo en Aragón, como recogen los registros capitulares al mencionar las, y cito, «divisiones e guerras en el Reino de Aragón e Principado de Cataluña y a los ocupadores e tiranos que asediaban y usurpaban las legítimas propiedades de la orden». La fuente alude a un estado de guerra e inseguridad recurrente en la castellanía entre el 66 y el 68, con especificación, y sigo, a la destrucción de los lugares e villas de la castellanía de Amposta e perdición de las comandas e comendadores de aquellas. Esto conllevó una situación grave en el estado de las rentas, esas que venía reclamando Rodas insistentemente, y por descontado en el cumplimiento del pago de las responsiones. Pese a que hemos insistido en la mayor atención y orientación de la orden hacia las necesidades de Rodas, de la isla, cabe detenerse en varias acciones magistrales en relación a la recuperación de ese patrimonio tras la Guerra Civil. Fijémonos en la provisión del cargo de Castellán al fiel y realista Bernat Ur de Rocabertí, que se le confiaron encomiendas importantes en 1470, aunque el caos era importante y desde el convento se tuvo que insistir en su posición. En este sentido, se promulgaron varias misivas magistrales en el 75, orientadas a mantener el patrimonio bajo el control directo de la orden, a obtener el juramento de fidelidad de los castellanos y alcaides que gozaban de la ancianidad y, por tanto, el control y, en general, de quienes estaban como gobernadores o rectores de cualquier lugar de la castellanía. Desde los órganos centrales de gobierno se entendía claramente que el patrimonio era la base impositiva de la que se derivarían sus rentas para el convento. Eso explica algunas soluciones e intervenciones que hemos detallado, que se van a detallar en el texto escrito. María, hemos preparado pues, para esta tarde un texto explicar más o menos alguna de las líneas, pero de cara a la publicación no vamos a repetir las mismas palabras. Aquí estamos analizando alguna cuestión más, ampliar, y tenemos bastante documentación para citar. Bien, desde los órganos centrales de gobierno se entendía claramente que el patrimonio, de esta forma, era la base impositiva de la que se derivarían sus rentas para el convento. Eso explica algunas soluciones e intervenciones que hemos detallado. Repetido. Una decisión capitular del 78 liberó al Castellán de Amposta, fray Bernardo Hugo de Rocabertí, de las deudas que la castellanía tenía contraídas con el tesoro común, en concepto de responsiones. El motivo era que había pagado 50.000 sueldos para la recuperación del importante castillo de Miravet y 45.000 en otros gastos de la castellanía. Tal identificación de la vida económica local o regional con la realidad financiera de la orden se muestra en una actuación magistral relativa a un tema muy concreto. En 1475, el maestre Batista de Orsini había mandado al Castellán de Amposta y a cualquiera del capítulo provincial que escogieran a dos comendadores, Iuranostris Communis Thesauri, para que tomasen una decisión sobre otorgar o no la concesión perpetua de un huerto cerca de Teruel que tenía Luis Canallás, ¿no?, en enfiteusis y que no estaba seguramente explotado como se debería por su inopia y negligencia. Además de hacerlo por el derecho del tesoro común, se indicaba que se deseaba el estado próspero de la orden. En segundo término, vamos a ver dentro de este aspecto, ¿no?, de esa... cambio de orientación, es que no sé por qué, ¿verdad? No va.
los cambios en la lengua de Hispania por estas fechas. El creciente poder del convento y los intereses locales trasladados a la isla debieron incidir en los cambios que afectaron a la lengua de España. En este sentido, cabe recordar que la concepción unitaria hispana se aplicó a determinados cargos cuya jurisdicción era el conjunto de los prioratos hispanos, a las exigencias dirigidas a dichos prioratos y, finalmente, a la unión de algunas entidades provinciales en Rodas, ya fuese en la ordenación de los documentos en la Cancillería, como en los registros o, por ejemplo, también en la definición de las lenguas. La lengua de Hispania existió desde el siglo XIII y tuvo continuidad hasta mediados del XV, cuando se citaban las lenguas de España, Cataluña y Aragón. En 1462, como bien saben, se produjo la división que dio lugar a dos lenguas, a la de Aragón, Cataluña-Navarra. Aragón, Cataluña y Navarra en un lado y Castilla en otra, aunque no fue óbice para que alguna vez apareciese mencionada la lengua de Hispania. Las razones de esta división se encuentran aparentemente en disputas internas, aunque no se concluyó hasta el año 1467. Así, sabemos que en 1450 se produjo una querella por el cargo de procurador de la lengua, puesto que no estaba respetando la rotación prevista en 1444, que consistía en atribuir la procuración un año a los frailes de la Castellanía y el priorato de Cataluña y al siguiente a los de Castilla, Portugal y Navarra. Estos últimos, en esa querella, exigían acceder a la procuración y finalmente la solución les concedió la procuración en el 51. Pero de nuevo, en 1453, los representantes de los dos grupos, prioratos orientales y occidentales, volvieron a debatir a quién correspondía la procuración y de nuevo se adjudicó a dos freires de los prioratos de Castilla, Portugal y de Navarra. Esto radicaba en el poder que los conventuales habían adquirido debido al aumento de poder e intervención de los prioratos occidentales. Podemos tomar como ejemplo cuando la lengua de Castilla mantuvo un pleito en contra del priorato de Navarra por la vinculación de dos encomiendas, Santa Catalina en la villa de San Sebastián y de San Juan de Arramel en Tolosa de Guipúzcoa, que el capítulo general de 1478 falló a favor del priorato navarro. En Rodas se mantuvieron los vínculos entre los conventuales de una región y su priorato de origen, inclusive cuando estos estaban adscritos a una lengua, ya que siguieron reuniéndose ocasionalmente por separado o tomando decisiones sobre su priorado, el priorato. En 1472, los miembros del priorato navarro, residentes en el convento, tuvieron una reunión especial para el establecimiento de cámaras priorales y algunas medidas en la reorganización del mapa comendaticio. Esto no fue obstáculo para que desde el convento se siguiese confiando en acciones a procuradores para toda España, como el procurador general para toda Hispania del 71, que recayó en el prior de Capua, que gozaba de plena autoridad judicial en todos los prioratos, amén de otras funciones. Incluso se mandaba a procurar ayudar a la defensa de la institución en caso de que príncipes y eclesiásticos fueran en su contra. Se indicaba que el juramento de obediencia al maestre obligaba a los miembros de la orden con el citado procurador, siguiendo el modelo y procedimiento de juramento de fidelidad que unían a todos los miembros, maestre y prior. La importancia de los españoles en el convento de Rodas tuvo continuidad en las primeras décadas del siglo XVI, quienes ocuparían cargos de importancia y estuvieron al frente de la defensa de la orden, como en 1504 el castellán de Amposta, Diomedes de Villaragut, procurador del Tesoro Común. Otro hospitalario digno de mención es el catalán Hugo de Moncada, quien era un servidor real y poeta destacado. Sirvió también a Fernando el Católico en sus guerras itálicas y tras recibir, sabemos, el priorato de Mesina, sería virrey de Sicilia desde el año 1509. No sin resistencia por parte de algunos insulares. Más tarde, además, serviría a Carlos V. Su figura encarna perfectamente, como la de Bernard Hug de Rocabertí, ese liderazgo político e institucional que iban de la mano. En el caso navarro, y estas figuras de procedencia navarra, cabe citarse al prior, a Berenguer Sanz de Berrozpe, que alcanzaría la dirección de Navarra, anteriormente, y luego su sucesor, Gregorio de Murgutio, en el cargo entre 1513 y 1522. Y también un personaje especialmente importante, Martín de Pasquier, todos, curiosamente, de procedencia tudelana. Los tres desarrollarían un destacado cursus honorum. El prior, Berenguer,
objeto de una tesis doctoral que dirigí hace unos años, prestó una intensa actividad diplomática en nombre del maestrazgo sanjuanista, representando a su maestre y gestionando asuntos de su gobierno a lo largo y ancho de Europa Occidental, que incidió con posterioridad a su presencia en la isla tras asistir a su capítulo general del 78, y en esas embajadas destacan, pues, por ejemplo, la embajada ante el rey de Hungría en el 1488 o ante el papa Alejandro VI en 1493. Gregorio de Murgutio, por ejemplo, su sucesor, sería procurador general del maestre para el cobro de las rentas del tesoro común en Chipre en 1509, receptor del tesoro para actuar en Italia en 1511 y representante en la Santa Sede de la Orden en 1512. De toda su trayectoria, destaca el motivo de su fallecimiento, interesante, porque le sobrevendría la muerte en el sitio de Rodas el año 1522, combatiendo a los turcos. Pero lo que nos está hablando esta parte final es ese perfil nuevo que están adquiriendo los personajes, ¿no? Las personas que están al servicio de la orden, que ya no son solo caballeros propiamente de la orden, son hombres de la diplomacia, hombres de Estado, al servicio también de los intereses, no solo de su monarquía, sino de los Estados a los que representa. Bien, una tercera parte que hemos acometido en este estudio son los giros políticos que acompañan a estos cambios y que, bueno, pues no solamente es estrictamente una parte institucional política, sino que acompasan de todo lo que sucede dentro de la institución de la orden. Como es conocido, en la época de los reyes católicos, los maestrazgos de las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, pasarían a la corona, cuando el rey Fernando asumió la administración y ya en 1523 ejercería dicho rol la corona. En este contexto, la declarada intervención del rey Fernando II en la dirección de las órdenes castellanas se explica su actuación en relación en un mayor intervencionismo en el nombramiento de cargos, como ha estudiado Carlos Barquero, que departió ayer con ustedes sobre cuestiones castellanas. Bien, en sus territorios, en sus propios territorios de la Corona de Aragón, los nombramientos se siguieron produciendo formalmente como antaño, aunque se estableció que era necesaria una carta de ejecución real, tanto en las provisiones del maestre como del papa, que iba más allá del mero juramento de fidelidad fijado en tiempos de Jaime II. Las buenas relaciones entre Fernando el Católico y los maestres, en principio, condujeron al rey a respetar la mayor parte de las atribuciones de estos sin renunciar a la elección de sus protegidos. De esta forma, y en este sentido, apoyó al convento de Rodas y al maestre, dada la tensión surgida por el intervencionismo del pontífice Alejandro VI, quien en el año 1495 habría nombrado a un sobrino suyo como prior de Cataluña, Luis Borgia. Fernando intervino a favor de la solución del convento de Rodas y del prior Francesc Bolsols, designando al maestre. Escribió al papa y expresó que no permitiría que tuviesen bienes de la orden sino los que fuesen sus miembros. Pese a los claros precedentes de intervencionismo, las fechas finales del 15 e inicios del 16, en consonancia con las mismas evoluciones de los poderes monárquicos, el papel de los reyes fue intervencionista en la provisión de cargos. Está claro. El año 1491, en el caso Navarro, fallecía Pedro de Espinal, sucesor en el priorato navarro por 3 años solo de Juan de Beaumont, tres, cuatro años. Y los reyes navarros, Juan de Albret y Catalina de Foix, tomaron la decisión de intervenir con el propósito de evitar la designación de un prior, dice más o menos el documento, que no fuera natural de su reino. Inocencio VIII, quien aprobó la elección de Berenguer Sanz de Berrozpe, este tudelano hijo de mercaderes, ratificó su nombramiento en agosto del 91, lo que condujo a un acuerdo de reconocimiento por parte de los monarcas, quienes finalmente lo comunicaron desde Po, no tuvieron otra cosa que aceptarlo, y comunicarlo al reino desde Po donde estaban. Berenguer, bajo el patrocinio magistral y papal y con el apoyo finalmente regio, puso a continuación al frente del gobierno del Hospital de Navarro nada más y nada menos que a Luis de Beaumont y a Miguel de Guaras en el octubre del 92, lo que implica probablemente un alineamiento con los intereses contrarios a los nuevos reyes. Estos, no obstante, mantuvieron una política clara de intervencionismo al tomar parte, por ejemplo, en la designación de comendadores, intervenir como árbitros en disputas internas y cuyo ejemplo, y solo voy a poner uno más paradigmático, fue el nombramiento del priorazgo del convento del Crucifijo de Puente la Reina en manos de Carlos de Allanz, candidato contrario a los monarcas.
Por ello ordenaron el embargo de los bienes del crucifijo, los reyes navarros, incautación que solo sería levantada por Fernando el Católico tras la conquista. Por defecto, Navarra carecía de las miras directas sobre la empresa mediterránea de los católicos, pero era una pieza fundamental para las relaciones con Francia. Desde el año 1479, con la entronización de la Casa Condal de los Foalbret, se abrió un panorama en el que el reino se sumió en el enjambre de intereses diplomáticos hispano-francos. Sin entrar a detallar ese complejo contexto, cabe entenderse el ascendiente de Fernando sobre el territorio navarro, un protectorado vivamente desplegado desde la conquista de Nápoles, valiéndose del apoyo del cuerpo hospitalario, según se desprende de ciertas maniobras ambiguas de su prior, de Berenguer. De hecho, el año 1507, una vez que Berenguer ya ha vuelto de Rodas y de sus embajadas y se establece en el priorato hasta su muerte, el año 1507 la reina Catalina mantendría a lo largo de todo el año una intensa correspondencia con el prior, que residía en Tudela, y quien al parecer informaba sobre los movimientos aragoneses que mantenían en vilo a la corte pamplonesa en toda la zona fronteriza. La reina siempre le escribía pidiéndole naranjas, pero lo que quería saber era qué hacían las tropas aragonesas en la frontera. Asimismo, dos años después, el mencionado Berenguer participó en la embajada navarra ante el arzobispo de Zaragoza por el mariscal Pedro de Navarra. La conquista, finalmente, el año de 1512, así como la prioritaria tendencia beaumontesa de los miembros de la orden, acallaron cualquier tipo de posible represalia contra el hospital. No la hubo. La actuación regia fue benevolente para sus propiedades y dirigentes, concediendo protección a los vecinos, bienes y ganados de los señoríos sanjuanistas de Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada, Calchetas, Urzante, Pedro y Buñuel, es decir, las zonas más ricas, el sur. Asimismo, Berenguer, que murió en agosto de 1514, juraría fidelidad a su nuevo rey, tomaría parte activa en los primeros tiempos de la incorporación a Castilla como representante de las Cortes y formaría también consejo de Fernando el Católico. Aparte de las circunstancias vistas de aumento de autoridad de poder regio, cabe destacar que el alineamiento de las políticas mediterráneas entre el convento de Rodas y Fernando el Católico y luego Carlos V constituyeron un giro político, siendo la donación de la isla de Malta uno de los episodios más emblemáticos. Además de la flota española presente en la defensa del asedio de Rodas, los reyes católicos favorecieron el aprovisionamiento de los freires desde los dominios peninsulares. Asimismo, intervinieron para que los envíos de los prioratos al convento se hiciesen efectivos y las cantidades recaudadas para la cruzada peninsular llegaron incluso a destinarse al convento. Se dio, por tanto, una plena identificación entre los intereses sanjuanistas orientales y la monarquía española, que a su vez encajaba en la política mediterránea del rey Fernando el Católico, que tenía en Sicilia un lugar destacado de interés. En 1501 se volvió a organizar una Liga Cristiana con Venecia, Francia, España, Portugal, el Papa y Rodas. El hospital participó con 4 naves, cada una comandada por un cargo de una lengua, como el castellán de Amposta por la lengua de Aragón. En cuanto a la Italia meridional, cabe recordar que Fernando II conquistó Nápoles frente a los intereses franceses en 1504, reforzando la posición de España como poder principal en el Mediterráneo central y alineándose con la política castellana norteafricana. Este fue un cambio de dirección política en relación a la herencia del magnánimo, en tanto que la Corona de Aragón, ahora en el contexto español, recuperaba dicha proyección mediterránea, pero se reorientaba a tenor de las tradiciones e intereses castellanos. Por otra parte, no se puede perder de vista que el auge turco en las primeras décadas del siglo XVI solo podía ser, de alguna manera, contrarrestado por el Imperio español en manos de Carlos V. En la Armada sanjuanista de la Liga, que hemos mencionado, estaba también el prior de San Gilles, capitaneando una nave, quien, como el castellán, procedían de territorios con intereses mediterráneos. Esta es una constante en la historia de la orden y creo que es interesante destacarlo, ¿no? Es decir, que los prioratos que estaban más implicados en sus intereses, podríamos decir,
regionales también en algunos momentos destacaron dentro de la propia institución. Bien, en cualquier caso, a finales del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI, y yo creo que esto es importante subrayarlo, Rodas alcanzó una máxima concentración de poder, de riqueza, de fuerza, es decir, que era un lugar extremadamente rico, cosmopolita, y que sobre ese microcosmos es donde impactó el asedio turco y la destrucción, ¿no?, de este enclave tan extraordinario que insisto, no declinó desde 1480, al contrario, fue todavía más rico, más potente y más implicado en esas tramas de poder político occidental. Bien, de hecho la ciudad de Rodas, ¿no?, quedó prácticamente intacta tras el asedio turco, es decir, que el mismo Solimán debió entender la magnitud, ¿no?, de lo que estaba asaltando. Durante el asedio, los ataques turcos se concentraron en las murallas custodiadas por Aragón, Provenza e Italia, y finalmente el Gran Maestre se rindió el 18 de diciembre de 1512 y marchó de Rodas, como ya se ha comentado, el 1 de enero de 1523. Durante un periodo de tiempo, también se ha visto hoy, las negociaciones se cerraron cuando Carlos V les concedió el 23 de marzo de 1530 las islas de Malta Gozo, la ciudad de Trípoli, en el norte de África, que justamente esta ciudad se perdió en 1551. La posición estratégica de Malta se justificaba debido al conflicto entre musulmanes y cristianos por el control del norte de África, en este caso, entre el Imperio Otomano y España. Tras la caída de Granada, España se embarcó en una política expansiva, no solo americana, sino más allá del estrecho de Gibraltar, en África, que llevó al establecimiento de plazas fuertes a lo largo de la costa norteafricana, de las cuales se habló ayer, autorizado por el papado e inspirada en la vieja idea de alcanzar Tierra Santa por esta vía. Esta mañana se ha comentado sobre la posibilidad de que toda esta tradición cruzada fuese ya algo más, entre comillas, pasado de moda. Bueno, yo no lo sé. Esto no está aquí el ponente para contradecirme. Yo creo que estaban convencidos todavía de que estaban en una ideología de cruzada. Es decir, el hecho que aparezcan nuevas modas y formas no implica que otras que son muy fuertes dejen de tener esa potencia, ¿no? Yo creo que estaban realmente convencidos de que el Mediterráneo era el ámbito vinculado a la cruzada y a recuperar Tierra Santa. Las conquistas, bueno, no sé si merece la pena insistir, y se comentó ayer, la Melilla se ocupa en 1497, Merz el Kebir en 1505, Orán en 1510 y Trípoli en 1510. Recuérdese que Fernando el Católico recibió del Papa Julio II la soberanía de Jerusalén en 1510. Una cruzada española se lanzó en contra Túnez en 1535. La lucha en África de portugueses y españoles duró hasta el triunfo otomán en 1570. La dotación de Malta a la orden por parte de Carlos V puede ser interpretada como la culminación del giro en relación a la política mediterránea, donde la tradición aragonesa se puso al servicio de la castellana. Así, Carlos V apostó por dar continuidad a la política castellana del Estrecho y sus derivadas norteafricanas, amparándose, eso sí, en la idea de un emperador cristiano y restaurador de la cruzada. Malta amenazaba las líneas de comunicación entre Estambul y Alejandría. Carlos V entendió que podía constituir el tipo de línea de defensa que durante siglos habían confiado los reyes castellanos a las órdenes militares hispanas. Cuando la orden buscaba un lugar donde establecerse, esto tenía sentido. Para terminar las conclusiones, brevemente, ¿no? Visto esto, pues a qué cuestiones nos parece. A ver, esto me he peleado con esto esta tarde, ¿no?
pues yo esto no, no sí, mejor. Abajo, sí, es que no sé por qué le doy al revés. O... Sí, vale, todo al revés, bueno, no pasa nada. Entonces, ¿a qué cuestiones, resumiendo las que hemos analizado y que nos dan pues pie para una posterior reflexión pues más a fondo, ¿no? La primera es que, claro, nosotros estamos ante cuem de todo lo que se ha visto hasta ahora. Entonces, ante la llegada y ante la, en la antesala y transcurso del fin del medievo y comienzos de la modernidad, la Orden del Hospital fue revestida, como se ha visto, de notables transformaciones en su gobierno y funcionalidad. Los cambios, que de una forma u otra afectaron al conjunto de los dominios occidentales, tuvieron como telón de fondo el nuevo escenario diplomático europeo sobre el Mediterráneo, en cuyas orillas orientales había aparecido el turco. Rodas se consolidó en la segunda mitad del siglo XV, no solo en la sede del convento central, sino en el paradigma hospitalario, construyendo sobre la petición de ayuda financiera, construyéndose así la imagen de unidad necesaria para las lenguas que agrupaban sus bases en los reinos europeos. El maestre, con Battista Orsini, Pedro d'Abusson o Guy de Lansefort, reforzó el papel del maestre, su carácter de director de una institución que languidecía territorialmente en pro de los otomanos, pero que apelaba a la protección, interviniendo intensa y directamente para la obtención de recursos financieros aprobados por un capítulo general especialmente activo en el último cuarto del siglo XV. Este órgano, garante de la gobernabilidad con carácter colegial e internacional, ganó al mismo tiempo un peso que contrarrestó el que se fue perdiendo a nivel regional, con un desgaste identitario, como se ha observado en el caso de los prioratos orientales analizados, Castilla y Amposta, Navarra, Aragón. La mediación magistral operada desde Rodas hipotecó los asuntos locales en un contexto hispánico sobre el que se cernía la sombra de la guerra. Por ello, los instrumentos desplegados por el hospital para obtener recursos financieros se hicieron más activos operativamente, si cabe, como aquellos para los que hemos ido viendo para abonar las responsiones a partir de sistemas conocidos como el arrendamiento de rentas o el recurso al crédito. De ahí que el estudio de la actividad financiera haya que seguirlo e interpretarlo muy significativamente, sin pensar que fue un instrumento solo exclusivamente de mera apoyo al tesoro central, ¿no? Lastrado continuamente por los impagos, vehiculados recurrentemente por el capítulo general. Si en Oriente el polvorín ya estaba incendiado, la mecha peninsular no tardó en encenderse, incidiendo más si cabe sobre la situación anterior de relación económica de los hospitalarios hispanos con Rodas. Las guerras civiles de Navarra y de Cataluña, según lo que se ha analizado anteriormente, tuvieron lugar dentro de un contexto protagonizado por un giro político, bajo el paradigma de aumento del poder regio. Los Trastámara, en la persona de Juan II y más tarde sus sucesores en Aragón y Navarra, esto es Fernando II y Juan y Catalina Foalbret, dentro de su estrategia, procedieron a formalizar una actividad de control e intervencionismo sobre la orden, sobre los sanjuanistas. De ahí que la cercanía y fidelidad de la figura prioral fuera clave para el despliegue de la autoridad regia, como se ha visto, se ha observado a partir de figuras como Juan de Beaumont, Berenguer Sanz de Berrozpe o Bernard Hug de Rocabertí. Estos, asimismo, trataron de reproducir, a pesar de las dificultades, el sistema de control sobre las encomiendas, al promover a sus cargos a miembros no solamente de la orden, sino de su afiliación política, siendo en Navarra, por ejemplo, priorizados los beaumonteses y en Cataluña los realistas. Aun con todo, la huella del rey sería tan enérgica que no dudaría en intervenir tanto en uno como en otro reino, suplantando decisiones que solo competían en principio al maestre, por ejemplo, al incautar los bienes al hospital en 1452 a Juan de Beaumont y convirtiéndose en árbitro absoluto de sus propiedades en Cataluña, como se ha citado antes, en 1466. La última etapa de los cambios que se han advertido en la secuencia cronológica analizada nos sitúan en la política mediterránea de los reyes católicos y de Carlos V. La entrada en el avispero del sur de Italia y sus islas colocaron a los sanjuanistas en sintonía con la expansión y ayuda naval, como se ha ido viendo estos días, ¿no? Como se ha visto esta mañana, ayuda naval, caso también del mencionado Hugo de Moncada, que acabó siendo virrey de Sicilia y estrecho colaborador de Carlos V.
Al mismo tiempo, la categoría de los miembros de, la orden del hospital les situó como destacados agentes diplomáticos capaces de servir a dos señores, caso del mencionado Hugo o de Berenguer, cuyas embajadas y viajes al servicio del maestre pudieron, en el caso Navarro yo lo he advertido muy claramente, encubrir polifacéticos asuntos y que sobre todo durante los años de cambio de siglo nos pone sobre la pista de los intereses del rey católico. A las puertas de asentarse en Malta, debido a las circunstancias de la pérdida de Rodas, la decisión de Carlos V de situar a la orden en la isla, lejos un poco también de algunos de los contextos que se han analizado hoy, pero teniéndolos en cuenta, y que daría comienzo a una nueva etapa de relaciones hispano-hospitalarias, dio carta de naturaleza a una forma de entender a la institución en estos nuevos contextos de los estados centralizados, y donde sus miembros y sus intereses habían de alinearse con su política exterior, así como con la red de fidelidades bajo el dominio de la figura regia. Sin embargo, y no es un tema menor, el emperador consintió la pérdida de Malta en pro de la continuidad de Rodas, en pro de la continuidad de una orden-estado que representaba los valores de la cristiandad y de lucha contra el infiel, necesarios para mantener ese control del Mediterráneo central. Pues con esto, pues nosotras hemos hecho este análisis. Muchas gracias. Muchas gracias por pasar. Si me he puesto nerviosa, se me iba para adelante, para atrás. Entonces ya, digo ya, me quedo tranquila. Bien, somos conscientes de que hemos ido un poco rápido, así que si ha quedado alguna duda o es necesario hacer alguna aclaración o discusión. Tanto que casi me lo como. Ahora, ¿se me oye? Se me oye. Lo que me comentaba esta mañana José María de Francisco y... acercar, ya me lo muerdo. ¿Ahora mejor? Bueno, ¿me habéis entendido bien lo que he dicho? ¿Hay algo que se me ha oído? Bueno, vuelvo a decir lo mismo, no se había abandonado el desiderato político, pero indudablemente se estaba con los pies más en el suelo. Las expediciones de San Luis a Tierra Santa son absolutamente incompatibles con la modernidad, con lo que llamamos realpolitik. Indudablemente nosotros imaginamos a Francisco I o a Enrique II de Francia, por ejemplo, yéndose a hacer expediciones para conquistar Jerusalén o Túnez o no sé qué. Todo esto, o sea, que se tenía un cierto mayor realismo político con respecto sobre todo a la fuerza enorme del turco, como se decía, o del gran turco, como se decía entonces. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión de idealismo, de una cuestión simplemente de realismo. Verdaderamente es que aquello debió ser tremendo entonces, cuando el sultán dijo aquello de que iba a hacer comer a su caballo en el altar de San Pedro, esas cosas que se decían, ¿verdad? ¿Eh? No era más que ese comentario, sí. Que ambas cosas, resumo, son compatibles, la idea y la otra. Sí, sí, efectivamente, y muchas gracias. Efectivamente, lo que quería tal vez subrayar es que ese espíritu y esa convicción de cruzada estaba vigente y que es verdad que la realpolitik forma parte de las formas políticas más modernas, pero yo creo que al menos en la primera mitad del siglo XVI, cuando aún no se ha resuelto todo el tema protestante o se está en ello, la idea cruzada o la idea de un catolicismo que dominaba era todavía muy poderosa, ¿eh? Y creo que Carlos V, y se ha dicho hoy y se dijo ayer, creo, es un ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo esto pues seguía siendo un leitmotiv. Y además lo que acabas de comentar es que el peligro era extraordinario. Es que estos turcos que estaban metidos en el centro de Europa y querían llegar a Roma, también se comentó ayer, ¿no? Sí. Es decir, que efectivamente. Sí.
Pues muchísimas gracias por la atención en estas horas un poco más complicadas del día. Muchas gracias. Gracias. Unas palabras para cerrar este curso. Es el momento de concluir y, por lo tanto, por mi parte, como en toda conclusión, pues dos cuestiones, agradecimientos y balance. Respecto al balance, pues yo creo que ha sido muy positivo y si no me habéis transmitido una mentira piadosa, pues yo he percibido por lo que habéis comentado que os ha interesado, os ha gustado, que el nivel ha sido muy alto y compatible también con las necesidades pedagógicas del formato de la conferencia de 45 minutos con un coloquio y por lo tanto por ese lugar yo creo que ha sido muy provechoso para todos. Y insisto en lo de todos, porque todos hemos aprendido, dado que aquí nadie es el que sabe de la Orden de Malta, que son más de 1000 años, ¿no? Por lo tanto, todos nos hemos enriquecido de esta experiencia. Por lo tanto, el balance es positivo. También insisto en una cuestión. Esto luego se va a publicar, ya os comenté que las actas de este curso se van a publicar en la editorial Dickinson, saldrán sobre la primavera, y ahí vamos a reunir no solo las conferencias que se han impartido en estos dos días, sino también los trabajos de investigación de otros colegas que no han podido acudir, pero que de alguna manera han sido invitados a presentar una comunicación para completar algunos aspectos que no han podido ser expuestos en estos días. Y por mi parte, luego concluir con el capítulo de agradecimientos, en primer lugar a la Fundación, porque realmente nos habéis tratado fenomenalmente, hemos estado todos muy, muy bien atendidos, nos hemos sentido muy cómodamente en todos los aspectos, no solamente intelectuales y espirituales, sino también gastronómicos, pues aquí ha estado muy bien, por tanto, muy agradecidos por vuestras atenciones. Gracias también a Patrimonio Nacional, que ha apoyado y ha financiado buena parte del presupuesto de este curso. Gracias a los ponentes, que habéis preparado durante estos meses vuestro texto, vuestra exposición. Y, por supuestísimo, y muy singularmente, a todos los asistentes, porque realmente todo esto es para vosotros, para que de alguna manera pues podáis adentraros y conocer un poquito más lo que es la historia de la Orden de Malta. Y por lo tanto, pues gracias, agradecimiento muy afectuoso, muy cariñoso a todos vosotros que durante estos dos días habéis estado con nosotros. Por mi parte, pues nada más. Director. Pues no, Javier, te equivocas. No sois vosotros los que tenéis que estar agradecidos, somos nosotros. Porque nosotros sí ponemos un entorno, ponemos una organización, ponemos un equipo humano que intenta hacer las cosas lo más agradables y fáciles posibles, pero de eso nada vale, serían paredes vacías, sillas vacías, si no contáramos con unas personas tan interesadas en un tema como han demostrado ustedes. Estar aquí un jueves y un viernes de este principio de octubre tan bello, no sé si posveraniego o preotoñal, pero en todo caso muy agradable, pero han estado aquí demostrándolo ese interés. Y nada haríamos sin la sabia dirección tuya, Javier, tuya, Jaime, a los que agradezco mucho todo lo que habéis hecho desde meses atrás, el interés y la constancia que habéis tenido
en salvar algunos obstáculos que ha habido en el camino y con vuestra fe en que esto saldría bien, lo hemos superado. Gracias también a Patrimonio Nacional y gracias también, aunque no está aquí, pero Javier, me gustaría que se lo hicieras llegar, a Ignacio Muñoz, que fue quien en principio esbozó esa idea, me la presentó hace ya un año, creímos en ella y hoy clausuramos esa idea que nació como un sueño bonito, se ha hecho realidad pese a los obstáculos que ha habido. Yo creo, decía Javier antes, que se ha hablado mucho y bien estos dos días aquí. Se ha dicho mucho, pero no se ha dicho todo. Es imposible decirlo todo. Por lo tanto, yo dejo abiertas las puertas de la Fundación a que en un futuro próximo puedan continuarse jornadas como las que hemos celebrado estos dos días. Seguro que de Carlos V se puede hablar en muchos lugares, pero solo aquí, en este lugar, donde él pasó los últimos 19 meses y 18 días de su vida viviendo, no como dicen algunos, vino a morir, yo pienso aquí vino a vivir, pues viviendo aquí esos 19 meses y 18 días, este es un lugar único para celebrar un acto de estas características. Carlos V, que fue pues, posiblemente el primer rey, ustedes saben mucho más que yo de esto, pero posiblemente fue el primer rey que ideó una Europa sin fronteras, una Europa que salvando el tiempo y la distancia se aproxima más o menos a esa Europa por la que nosotros queremos trabajar y por la que estamos trabajando. Yo agradezco mucho el interés que ustedes, sobre todo los ponentes, durante nuestros encuentros, han demostrado por saber qué hacemos nosotros en la Fundación. Pues realmente es difícil, ni yo mismo a veces sé explicar con palabras certeras qué es lo que hacemos. Hacemos muchas cosas, pero tienen, por resumirlo de alguna forma, dos ejes de actuación. Una, dado nuestro carácter europeo e iberoamericano, ser un lugar de abrazo entre dos mundos. Que aquí se encuentren dos realidades, no diferentes, sino complementarias, y aquí se pueda hablar, pensar, reflexionar, criticar sobre la realidad actual. Estamos enfocados sobre todo a jóvenes universitarios. Este verano hemos tenido aquí, en nuestros cursos de Campus Juste, alumnos de 26 países de todo el mundo, alumnos excelentes. Les digo que ha habido 5 peticiones por cada plaza que teníamos. Hemos tenido que ir a nota de corte, y la nota de corte ha sido un 9,33 de media en la carrera, con lo cual los alumnos, 200 y pico de alumnos, pues son todos excelentes que han demostrado tener una nota superior a ese 9,33. Y realmente estamos trabajando para el futuro, pero siempre les digo a los alumnos que el hecho de que trabajemos para el futuro no quiere decir que no miremos al pasado. Todo buen conductor en la carretera mira hacia el frente, hacia lo que tiene, la carretera que tiene hacia adelante, pero de vez en cuando debe mirar por el retrovisor. Y si no mira por el retrovisor, algún porrazo se puede llevar. A nosotros nos pasa igual. Miramos hacia el futuro, pero no olvidemos el pasado. Y el pasado es lo que hemos vivido estos dos días aquí y que nos sirve de experiencia. Muchas veces decimos que Europa es ese árbol que estamos plantando, que queremos ver crecer y a cuya sombra seguramente no nos vamos a sentar. Pero ese árbol necesita raíces profundas. Las raíces profundas ahondan en la historia. En la historia con sus luces y sus sombras. Las luces que nos iluminarán el camino. Las sombras que nos evitarán caer en errores del pasado. Pues por eso digo yo que aunque hayamos trabajado los meses anteriores mirando al futuro de Europa y de Iberoamérica, este acto de estos dos días es muy necesario. Porque mirar al pasado nos enseña de cara al futuro. Yo no tengo nada más que decir, salvo que tengan ustedes un feliz regreso a su casa y, si me lo permite Jaime, brindando por nuestras banderas y por el amor. Muchas gracias.
José Barrero Pérez,